alimentación que tiene que tener un paciente diabético es una alimentación balanceada, que incluya el consumo de proteínas, carbohidratos y grasas. Y la proporción no tiene que ser diferente al de la población en general. La mitad de las calorías deben estar aportadas por carbohidratos, el 30% por grasas y el 20% por proteínas. Además, la cantidad de calorías que una persona diabética debe ingerir debe de ser menor, condicionando una pérdida de peso hasta que llegue a un peso ideal.